Okay, vamos a darle un repaso a macroeconometría 2 o más bien macroeconometría nada más este, Vamos a empezar con los principios básicos que yo creo que es fundamental para entender este sobre todo pues lo mismo de relajación de supuestos. Vamos a empezar con el más sencillo. El supuesto más sencillo es el supuesto de linealidad linealidad. ¿Qué dice el supuesto de linealidad? Básicamente que las x, que son nuestras variables explicativas, y las y, que son nuestras variables dependientes, o las que queremos explicar, se pueden representar de manera lineal. Es básicamente decir que se puede hacer esto. Porque no en todos los casos se puede cumplir esto, pero este es uno de los supuestos de Gauss-Markov, que son los que vamos a estar este, abarcando. O que son los que se suelen usar. Vamos a poner este de otro color: el rosa, recita. Ahí está: linealidad. Este, esto, pues, es, sabemos que es la regresión o el MCO. Y sabemos que MCO lo que hace básicamente es si tenemos aquí lleno de errores o la diferencia de, pues sí, de, de, de los datos. Lo que hace nuestros modelo es más que nada hacer este o minimizar la distancia entre los errores. Para que sea esta línea, es la línea que puede estar más cerca de todos los errores al mismo tiempo que eso es básicamente lo que se hace en MSO, minimizar este, los errores. Por eso tiene tanta relevancia. Después está el supuesto de exogenidad. El supuesto de exogenidad nos dice que hay una independencia entre x y el error. Independencia entre nuestras variables explicativas y el error. ¿Cuándo no se puede o cuándo no no se daría esto? Este, por ejemplo, cuando hay una doble causalidad entre x y y. ¿Por qué? El mismo nombre lo dice, exogenidad. Esto nos dice que las x están dadas fuera del modelo. del modelo. Por eso son exo. Si fueran endógenas, las variables estarían dentro del modelo, estarían dadas dentro del modelo. Y por eso cuando hay endogeneidad puede pasar esto. Porque al X estar dentro del modelo o causarse, producirse dentro del modelo, esto ya nos permitiría que Y pudiera causar X. Pero pues nuestro supuesto es que esto no pase que es el de exogenidad, que se puede representar como la esperanza de X y el error, ya sea si quieren representarlo con U o con E, C igual a cero, que no estén relacionados. Y pues es básicamente esto, que están dadas fuera del modelo. Son los datos que tenemos y se acabó. Tenemos el supuesto de independencia. o también llamada no, no colinealidad, que es básicamente que nuestras X, porque tenemos varios individuos o varias variables explicativas más bien, para una simple Y, digamos que tenemos una XY y una XJ, no estén relacionadas. eso es básicamente el supuesto de independencia, que lo que tú tengas como explicativo y no cause el j, porque si no tendríamos este, de alguna manera en cierta parte la misma variable dos veces. Entonces, esto nos daría problemas. Entonces, es un, un supuesto importante que se puede representar como de manera similar, como de que xy y XJ. Igual a cero. O también como que la covarianza de estas dos XJ sea igual a cero. Después tenemos el supuesto de normalidad, que es básicamente suponer que nuestro error se distribuye IID normal con media cero cero y sigma al cuadrado como varianza. ¿Qué es IID? ID es este idénticamente e independientemente distribuido. Que pues las palabras claves aquí son idénticamente e independiente. ¿Qué quiere decir? Que, que idénticamente pues que vamos a, a, a tener digamos o que todos los errores se van a estar distribuyendo igual de, de manera normal, e independiente nos dice que, que un error no está, no está causado por otro error. Es decir, es como el pasado, pero nada más que aquí con los errores, que el, el error del tiempo t y el error del tiempo t menos 1, t más 1 es igual a 0, no, no hay relación. Un error no causa el otro. Ese es el supuesto de normalidad. Después tenemos el último supuesto, que es el supuesto de exogenidad. Giga, perdón, esfericidad. Esfericidad. También conocido como homocedasticidad. Sabemos que HOMO significa único o sí, un variable. Entonces, es homoseástico o de varianza única. Entonces, eh, básicamente lo que nos dice esto es que la varianza no cambia y que la varianza es constante. Bueno, más bien, varianza igual a través de los datos. ¿Cuándo no puede pasar esto? Por, por ejemplo, si tuviéramos los datos que esta fuera varianza, hay datos que van así, digamos que este es como el, el promedio, van así, 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 pero después de cierto tiempo cambia así, o pues se hace más chiquito, entonces aquí tendríamos una varianza y acá teníamos otra y aquí no se cumpliría. Entonces, otro supuesto importante es el supuesto de esfericidad o homestacidad. o homocedasticidad. Entonces, pues tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco supuestos. Cinco supuestos. Que los podemos resumir como linealidad. Vamos a ponerlo con otro color: linealidad. Exogenidad. Exogenidad. Independencia independencia normalidad y esfericidad que podríamos ponerle lo más importante a cada uno, de linealidad pues que se puede representar X beta más el error de exogenidad, que la esperanza de X y el error sea igual a cero, independencia que la esperanza de x y XJ, bueno aquí no sería coma, sea igual a cero, normalidad que el error se distribuya normal, IID, con media cero y varianza sigma al cuadrado, y aquí que la sigma al cuadrado pues sea constante. Estos son los supuestos importantes. En el siguiente video vamos a ver este, más de fondo cómo derivar las propiedades del estimador, pero pues igual vamos a ponerlas aquí de una vez. Propiedades del estimador. Primero tenemos que un buen estimador debe ser insesgado que básicamente nos dice que la esperanza de nuestro estimador debe ser igual al estimador, o sea lo que esperamos obtener es pues el valor del estimador. Entonces este, a ver, déjame checar aquí, sí, aquí tengo. Entonces, ¿por qué es importante que tener un estimador este incisgado? Eh, es preferible porque no tiende a, a sobreestimar o subestimar el parámetro. O sea, si nosotros tuviéramos un sesgo, vamos a ponerle F, pues ya, ya lo estás, este, o sea, no, no tienes el que debería ser el, el valor real, sino que lo estás o sobrevaluando o subestimando. Por eso es muy importante tener este esta propiedad. Después tenemos la de consistencia. la consistencia, bueno, vamos a ponerlo mejor abajo. Y aquí vamos a poner no sobrevaluar. Y la consistencia, pues tenemos que es el límite el de nuestro estimador cuando nuestra n tiende a infinito se igual a beta esto es importante porque así podemos garantizar que nuestras estimaciones se vuelvan pues más precisas entre más n tengamos entonces eh, digamos que no fuera consistente si aumentáramos n nuestro estimador diferiría entonces algo que no nos sirve entonces la consistencia es importante porque entre más datos pues mejor o va a tender más el estimador entre más n Mejor beta, esa es el por qué es importante la consistencia y luego tenemos la eficiencia, que es básicamente este, la varianza de sea este, pues se puede representar de diferentes maneras, digamos en matrices, sería algo así este ¿Qué, qué es esta, este resultado? ¿Qué es esta varianza? Pues es la varianza mínima que se puede obtener. Ahí. Mínima. Es importante tener la varianza mínima porque así nosotros estamos garantizando que tenemos o estamos, mini, o estamos teniendo la menor cantidad posible de error. Entonces, entre menor error tengamos de nuestro estimador, pues más cercano la realidad va a ser y nuestras, nuestras estimaciones van a ser mucho mejores. De ahí la importancia de, de tener un, un estimador con, que cumpla con esta propiedad. En realidad, pues que cumpla con las tres propiedades: que es sin sesgado, consistencia, eficiencia. Vamos a poner aquí: minimiza error. Minimiza error. Bueno, en el siguiente video vamos a derivar estas propiedades, tanto de sumatoria como matrices. Sería todo. Igual hay cualquier duda, sugerencia, lo pueden dejar en la caja de comentarios.